Hola, muy buenas tardes, soy Estela. Hoy estamos en el Teatro Nacional de China, en Beijing, en donde se tuvo lugar el concurso final del segundo Campeonato Internacional de Ballet y Coreografía de Beijing. El concurso tiene como objetivo identificar a los bailarines de ballet de primer nivel y coreógrafos y promover los intercambios internacionales en el arte de la danza. Vale la pena asistir a este evento porque se verán a figuras como Julio Boca, uno de los mejores bailarines de Argentina y también de todo el mundo. Sí, ¿y quién es el grupo de participar en esta competición? Porque sabemos que usted está en Uruguay y China está muy lejos, ¿no? Lo principal es poder seguir ayudando y poder seguir apoyando a estas competiciones y sobre todo a esta hermosa carrera que es la danza. Es una forma de transmitir mi experiencia, de transmitir lo que uno ha vivido durante tantos años. Y también aprender a conocer a otros jurados, otros puntos de vista, otra forma de ver la danza y al mismo tiempo, bueno, ver qué nuevos bailarines hay. Y también porque, bueno, uno como director busca también quizás contratar a alguien para ayudar a la compañía. Entonces tiene una frase muy muy famosa que sea así, llevar la danza a todos. Entonces todos, si todos incluyen aparte de los bailarines y los aficionados de la danza en China. Creo que todos tenemos el derecho a poder disfrutar de la danza y creo que es nuestro trabajo de poder acercar a la gente la danza. Creo que la gente es la que tiene que elegir si le gusta o no la danza. Por eso creo que es muy importante estas competiciones, es muy importante el estar unidos y es muy importante tener esta relación también con la prensa, porque es una forma también de llegar a la gente para que sepa lo que estamos haciendo. Yuan Yuan Tan es la segunda principal bailarina asiática de ballet del mundo. Tan se convirtió en primera bailarina de la compañía de ballet de San Francisco a la edad de 20 años, siendo la mejor más joven en lograr tal puesto en la historia de la institución. Ayer fue la final de la competencia del grupo adolescente. Los participantes eran principalmente estudiantes y actores jóvenes. Creo que debido a la falta de experiencia en el escenario y a los nervios, tuvieron algunos errores durante su presentación. Pero en general, creo que los concursantes chinos tienen un poder muy fuerte. La enseñanza del ballet en China es muy completa, como el sistema de Rusia. Nuestros profesores son muy buenos, los alumnos cuentan con altas capacidades físicas y la formación básica. Sin embargo, lo que nos falta saber ahora es por qué eligen la danza. ¿Porque los profesores se los exigen o porque de verdad aman la danza? Como lo dice Julio Boca, esa es la pregunta más importante. Me parece que si quieres seguir avanzando en la carrera de danza, primero tienes que ser insistente y segundo, aprender cada día. Para mí, esta competencia también es una oportunidad. Puedo aprender de los jueces, de los comentarios y también de los concursantes. Lo más importante es tener un sueño. Por ejemplo, viajar a todos los países para ver actuaciones de ballet. En esta competencia, además del premio más alto, también hay dos premios para ser internos en el Teatro Bolshoi de Rusia. Creo que es una gran oportunidad, ya que por un año puedes tener clases con los actores, ver sus ensayos e incluso ir de gira con ellos. Para cualquier bailarín es una cosa de ensueño. ¿Qué es lo más importante para ti en el baile, en la danza? ¿La pasión o la técnica? La pasión primero y la técnica después. Uno puede tener toda la técnica en el mundo, pero si no tiene la pasión o el sol, pues ¿para qué? Para nada. Bailar es
uno habla con el cuerpo, ¿no? Y si es pura técnica, pues, ¿por qué lo hace? Sí. No, no, ¿verdad? So, no es una ciencia, ¿no? Es un arte. So, para mí lo que yo busco cuando yo veo algo de otra persona que baila es qué está diciendo con el cuerpo, qué dice el cuerpo. Y eso es lo más importante para mí. Muchas gracias. No, usted. Muchas gracias. Me parece que los participantes tienen un alto nivel, especialmente los de China. En cuanto al ballet, no es la técnica lo que les falta a los chinos, sino sentir placer al bailar. Si pudieran transmitir sus sentimientos a la audiencia, sería mejor. La nueva generación tiene una condición física mejor que la nuestra y también cuenta con más oportunidades de ver diferentes cosas. Si se esfuerzan, serán absolutamente más fuertes que nosotros. Tenemos dos chicos en la competencia de este año. Creo que sus niveles están progresando. En el siguiente mes, también vamos a celebrar la 10ª competencia de danza en Corea del Sur. Estamos invitando a los bailarines de China, Rusia y Estados Unidos. China y Corea del Sur son dos países muy cercanos. Es fácil de hacer contactos y comunicaciones culturales.